Bienvenidos, como todas las semanas, a esto que es BFA y Semanal. Hoy con invitados de lujo, aparte un... Para que nos suban el rating. No, aparte pero un... como el Marimar, ¿verdad? Pero nos van a subir el rating. Pero aparte es un famoso de la historia del fútbol americano mexicano. Una persona claro. Que está en el Salón de la Fama y que, pues, qué mejor. O sea, lo voy a tener que decir porque yo te digo Panchito de corazón... Y bueno, el Lalo será el de la presentación ya oficial. Pero bueno, Panchito y Tarzán, bien conocidos en el ambiente del fútbol americano. Y pues ahora no nos queda más que... ¿Cómo estás, Lalito? ¿Cómo estás, Charly? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Con efectos del Lalipus, que nos hace el favor de darnos Panchito, pero ahora sí. Del mezcal, y este sí no es marrascapache.
No, como luego lo que nos da el pollo, Cuauhtémoc, que ahí nos dan luego muy chato. Ahora sí, aviéntate la oficial, mi Lalo. Bueno, pues, buenas noches. Agradecemos el favor de su atención. Y este programa se viste auténticamente de lujo, porque tenemos este invitadazo de lujo, nada más ni nada menos que a Francisco Castañeda Espinosa, conocido como Panchito, que fue inducido al Salón de la Fama del Fútbol Americano el año pasado, en 2019. Espérame, yo aquí tengo su publicación, espérame, déjame buscar. Ah, sí, que por ahí. Sí, en la tenía aquí, luego, espérame. Muy famosa, y también trae ahí a su fiel escudero, el buen Tarzán. Señores, hola, muy buenas noches, gracias por dar esta, pues no es entrevista, porque propiamente no es una entrevista, es una plática entre amigos, y tiene un reconocimiento, pues de forma muy humilde, para la brillante trayectoria de Panchito, en ya no sé, más de 40 años en el deporte, luchador grecorromano, por si no lo sabían, así como el famoso Tony Siragusa de los Baltimore Ravens, que fue campeón colegial de lucha grecorromana en Estados Unidos. Panchito fue preseleccionado olímpico nada más, empezó a jugar, también maestro normalista, donde empezó a jugar fútbol americano ahí en la Normal Superior de México, y ya después terminó su licenciatura como maestro normalista, inició sus estudios como licenciado en Derecho en la FES Aragón, y también ahí estuvo en la FES Aragón como jugador de fútbol americano. Milalo, mejor te voy a entrevistar a ti, ya le quitaste todas las palabras a Panchito, ya no nos va a contar nada. No, pero pues que nos cuente cómo inició. Ahí viene lo bueno, pero primero hay que hacerle honores a quien honor merece. Aquí está la claro. Publicación de que nos hace deporte, ¿qué es? Deporte gráfico, que le hizo alusión en dos auténticas páginas. Toda la y en páginas centrales, páginas centrales. Exactamente. Muy bien, pues bienvenido mi querido Panchito y mi buen Tarzán. Qué bueno que te libraste de tu coach. Te felicito, Panchito. Ahora sí tienes una buena figura a tu lado. No, pues el agradecido soy yo, muchachos. Me complace mucho que me inviten a este tipo de programas como el que ustedes de manera muy atinada presentan y dirigen. Y bueno, pues es un gusto para mí platicar con ustedes. Quiero iniciar, además de agradecerles, pues comentarles que como grupo de ex deportistas, esta hermandad de los huracanes de la ENEP Aragón, ahora FES Aragón, pues estamos impactados porque los últimos días pues sufrimos la pérdida de 5 compañeros, el famoso Alfredo Sánchez, el Memín, luego Toño Jiménez de los huracanes, los primeros huracanes, luego José González, el Cheché, luego el doctor Cedillo, luego tenemos pues esos fueron las cuatro pérdidas de la semana, y un compañero más, Germán, el Pantro, el famoso Pantro, que está pues luchando por su salud, ¿no? Todos estamos unidos en el afán porque se recupere, y pues a todos mis compañeros de los huracanes, de los Bulldogs, les mando un saludo muy afectuoso, a mis compañeros del equipo de lucha, Aragón es el Sol, se llama ese grupo, que déjame recordarte lo que fuimos campeones nacionales en aquellos años. Ahí está, no nomás un jugador de NFL puede, también aquí en México se puede. Sí, con calidad. En aquellos años era el rector de la UNAM, Jorge Carpizo, y nos recibió en la Casa Club del Académico, nos invitó a un desayuno con motivo de ese torneo nacional del cual fuimos campeones, los luchadores, el equipo de la entonces ENEP Aragón. Lo traigo a colación porque fue un momento muy importante también para mí en lo personal, para mis compañeros, y pues también tenemos en nuestro grupo de luchadores, Aragón es el Sol, a los demás les mando un saludo muy afectuoso. Y pues me traje refuerzos, le pedí a Julio Tarzán que me acompañara para platicar con ustedes, porque pues él y yo somos compañeros desde la intermedia,
y luego la Liga Mayor. Y quiero comentar aquí un detalle. Julio es de los compañeros que estuvieron en mi examen profesional como licenciado en Derecho, lo cual platico con mucho orgullo porque, pues, en aquellos años, muchachos, de tanta lucha, de tanto esfuerzo, pues yo reitero, el esfuerzo de titularme inmediatamente que terminé los estudios. Entonces, todos mis compañeros de generación estaban al tanto de cómo me iba en mi examen profesional. Y entre otros, me acompañó Julio como mi compañero del equipo. Y otra vez, fuera de falsas modestias, pues obtuve una mención honorífica, que fue algo así muy espectacular, porque una mención honorífica la universidad te la pone en el título. Entonces, es mis grandes orgullos también como estudiante, culminar así los estudios, ¿no? Me acuerdo que era un salón atiborrado de mis compañeros y de mis amigos, y ese fue el resultado que guardo con mucha gratitud, con mucho gusto en mis afectos personales más importantes, ¿no? Y bueno, pues, aquí está Julio también, para lo que quieran que les platique. Él, pues, y yo hicimos una carrera juntos, ¿no? Desde la intermedia hasta la Liga Mayor. Qué acabado se ve mi Tarzán, ¿eh? Pancito está como nuevo, pero Tarzán parece que sí te ha dado unos llegues, chita, ¿o qué? 55 años, Carlos. Estamos en la misma, mi compadre, estamos en el mismo, al mismo ritmo y al mismo nivel, y te ves rozagante, así que no te preocupes, fue un chistorete. ¿Sabes qué es lo que nos vuelve rozagantes? El mezcal que nos da Panchito. Eso es lo que nos vuelve jóvenes. Mira, Lalito le está saliendo pelo. A mí me están saliendo rayas en los brazos. Tú, un jovenazo. Y Panchito, tan rozagante como todos los años. Y no pasan los años, todos se me quedan, mi Charlie. Bueno, pero pues está bien. Imagínate, sí. Si nada más pasaran, lo bueno es que se te queden. Lo malo es que nada más pasen, ¿no? Sí, así es. Ahorita, desgraciadamente, llevamos un año perdido textual. Es un año, es un año que podríamos regresarnos a los 54 años, ¿no? O a los 53 años, o a los 62, ¿no? Pero sí, o sea, desgraciadamente tenemos un año, yo lo considero que es un año perdido en la vida, y en algún momento de mi infancia jamás pensé que llegáramos a una situación como la actual, y mucho menos que una enfermedad tan, en serio, va a sonar muy tonto, pero es muy real, una enfermedad tan fácil de controlar, que es lavándonos las manos, usando cubrebocas, no acercándonos, tan fácil, en serio, tan fácil de controlarla, esté pues devastando a compañeros que comparten el fútbol americano con nosotros. Así es, Charlie. Tristemente, te comentaba, nosotros fue una semana negra la semana anterior. Cuatro compañeros perdieron el juego contra esta maldita enfermedad, y otro pues que está ahí luchando terriblemente, ¿no? Fuertemente. Desde aquí le mandamos la más buena vibra al Germán para que aguante y lo tengamos de regreso con nosotros. Acuérdate que hierba mala nunca muere, así que seguramente va a estar pronto con nosotros. Ojalá. Sí, seguramente va a salir adelante, y con la buena vibra de todos, yo creo que sin problema. Lalo, necesitas leer todos los mensajes, porque aparte hay mucho que está pidiendo. Mira, de entrada, manda saludos el Popochas, ya se conectó. Saludos, Popochas. Saludos, César. Luis Elton Ramos, Gerardo Montero, Panchito y Tarzán, saludos a mis hermanos. Órale, Guillermo. En representación. Ay, el Sasquatch ya se conectó. Te digo, bien dices, Charlie, hierba mala nunca muere. Esas hierba mala nunca muere. Esas finísimas personas que se conectan, pero bueno, ¿quién más por aquí está? Dickerson Gutiérrez, buen capitán. Corus, Mantis, Forajidos, presentes. El Ata, Vic Villegas, saludos, mi querido Ata. Alfonso Gerardo Valverde, saludos al capitán Chito y a Julio Pliego, mejor conocido como el Tarzán. Ay, el Calambres, el Chicken, ya se conectó, déjalo. Es mi hijo.
Ese saludos a los huracanes y a mi tío Valentín Cabello. Sí. Sergio Rirro, Mariano Plasencia ya también se conectó. ¿Quién más? Hola, Mariano. Ángel Sierra Zavala y el oso Juan Antonio Farías Carmona. Saludos, Juanito. Saludos, besos, abrazos, patada en el niés. Voy a tener que decirlo porque no hay de otra. Saludos a España, allá, a la familia, ahora sí que a la familia de España. Que, Helen. Exactamente, que siempre nos está. Hoy no nos puede ver en vivo, me avisó que no nos podía ver en vivo, pero lo va a ver la reproducción. También nos, en Sudáfrica, también. Saludos. Ya tenemos a Charlie, ya también en el medio oeste, en Michigan, ya también nos están acompañando. Es que todavía no llego, déjame terminar de Europa y ahorita nos vamos para América. Saludos a Inglaterra, saludos a, bueno, ya dijimos España, Inglaterra, saludos Colombia. A Francia, todavía no me brinco, España, espera, que diga América, espérame. Saludos Holanda. A Sudáfrica, saludos a Holanda, saludos Alemania. A Alemania, toda la gente que nos hace el favor de seguirnos todas las semanas. Yo sé que lo van a ver diferido, pero no hay ningún problema. O sea, ustedes sí pueden comentar diferido, porque luego el chilaquil piensa que estamos en vivo, ya lleva como una semana el programa ahí arriba y piensa que seguimos en vivo. Entonces empieza a comentar, ¿no? Pero bueno, ahora sí, del lado de América. Es que pregunta y él se contesta. Del lado de América, en Nueva York, en Michigan, acabamos de decir. En Seattle, me acaban también de comentar que nos siguen. En Texas, Los Ángeles y Vancouver, ¿qué crees? También en Vancouver nos siguen, ¿eh? Tú te brincas del charco cada, pero como si fuera. Vancouver es Canadá. Por eso, pero hay que brincarse el charco para Canadá. ¡Qué volé! ¡Qué volé! Ahora, toda la gente de Sudamérica, venga, Lalo. Colombia, Chile. Brasil, Chile, Argentina, Centroamérica, vámonos a Costa Rica, Nicaragua. El Salvador, ya venimos más para arriba, Cancún, allá saludos a toda la banda de Cancún, en Acapulco, en Guanabara. ¿Tu cuate prepara buenos tragos, me dicen, no, allá en Cancún? No sabes lo que dicen. ¿Unas no cubotas? Sabes. Así. Mira, hasta Tarzán lo está haciendo, así. Sí. Oye, Charlie. Charlie, dime, ¿qué pasó? Mira, perdón, se me olvidó uno de los compañeros que tristemente también falleció, Memo Camacho, del equipo de Huracanes de 95, del último equipo de Huracanes, tristemente también falleció. Mando un saludo a su familia y a todos sus compañeros de generación, los Huracanes más chavos, ¿no? Entonces, no tuvimos 4, sino 5 decesos en la semana. Pido una disculpa por el pequeño olvido, pero reitero mi saludo para la familia de Memo Camacho, el Willy, el Ivo Basay, le decían sus cuates, porque ya sabes, como muchos llegó a entrenar con unas calcetas del Cruz Azul, el pobre. Ahora entiendo por qué no nos ganaste, Panchito, por traer esas calcetas del Cruz Azul. Sí, carajo. Bueno, no, creo que las calcetas del Mundial 85 se llaman Homero. Ah, bueno, es otra figura. No es cierto. Saludos, Homero. ¿Te doy malas noticias, Charlie? Dime. Ya se conectó el pollo. Ah, no importa. ¿Ya te mandaron las alitas? No han mandado nada. Por cierto, saludos a Alita Romina, que nos es nuestro nuevo patrocinador. Ah, sí. Saludos a Safety, saludos a la al Conejo en la Luna, Fonda del Recuerdo. ¿Quién me falta? Conejo en la Luna. Ya, Conejo en la Luna, Alita Romina. Nada más. Ok, saludos a todos, bienvenidos, como siempre, si alguien quiere patrocinarse y promocionarse en esta página, con todo gusto. Perdón los comerciales, mi Panchito, porque si no, luego no nos pagan. Digo, de todas maneras, no nos pagan. No han pagado, pero... Pero, de todas maneras, pues hay que echarle ganas, ¿no? Desde luego, muchachos, sí. Y pues no quiero dejar pasar la oportunidad, Charlie, de comentarles que en cuanto pues pasen esos tiempos tan duros que estamos viviendo con la pandemia, pues bueno, retomaremos nuestro proyecto en la FES Aragón con el programa de fútbol americano.
Ahí están los muchachos, el equipo de Intermedia que va a participar como representativo de nuestra escuela, pues esperando que se pueda retomar los entrenamientos, la temporada. Alejandro Martínez, el Chac, nuestro head coach, pues está luchando por mantenerlos juntos, aglutinados, a la expectativa, entrenando, para que en cuanto se pueda retomar las actividades, regresar con nuestro proyecto de un equipo representativo para la PES Aragón. Desde aquí mando un saludo y una petición para todos mis compañeros de los Huracanes, para que tengamos en cuenta eso, que se va a requerir el apoyo de todos, la presencia de todos los que puedan estar con nosotros, para fortalecer el proyecto, para que salga un equipo representativo muy competitivo y bueno, que nuestra escuela tenga su programa de fútbol americano nuevamente y que sirva a los jóvenes de hoy como en su momento nos sirvió a nosotros. Sí, seguramente, y lo hemos dicho, Panchito, es una tarea tremenda la que te aventaste y creo que de la misma forma, también en cierta forma ya viste resultados dentro de lo que estás haciendo y yo te ofrezco todo lo que te pueda, en lo que te pueda ayudar de conocimientos y todo eso, y yo creo que varios de los compañeros lo pueden hacer con todo gusto, porque a final de cuentas pues es una hermandad y este proyecto que tú tienes, tanto lo hemos dicho con respecto a sacar a los chavos de las calles, a que no estén ahí nada más haciéndose güeyes o maldades o lo que sea, ¿no? Y regresarlos a las escuelas a practicar deportes o sobre todo que aprendan este deporte marcial que tanto lo hemos dicho, es importante. Entonces, vuelvo a repetírtelo y te lo he dicho miles de veces, te felicito la verdad por tu proyecto y yo creo que varios de nosotros nos unimos a tu proyecto y vas a ver que esto va a ser para adelante, ¿no? Y por cualquier cosa, mi carta está abierta para la categoría de 50. Lalo es mi representante, entonces ya podemos platicar. El comercial, ¿no? No, ya. Y te reitero que es un proyecto de todos los exjugadores de los Huracanes. No es un proyecto de Francisco Castañeda. Es un proyecto de un grupo de todos los que fueron parte de los Huracanes. Todos tenemos ese afán y cada quien pondrá su granito de arena y lo ha puesto hasta el momento, ¿no? Sí, en lo personal y el grupo más cercano, el coach Alejandro Martínez, Daniel Romero, el Juan, el Oso, Iván, Naranjo, Tarzán, que está aquí presente, todos los que estamos alrededor de este grupo, pues tenemos todo el afán de que esto va a caminar y va a salir bien. Sí, no, sobre todo la experiencia, toda la experiencia que tú estás diciendo de entre coaches, jugadores, exjugadores y todo eso, es importantísimo. Yo siempre lo he dicho que teniendo el escudo y el apoyo de equipos de categorías mayores, siempre causan un buen efecto y dan muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque la experiencia de que este deporte no se trata de dar golpes, sino de usar la cabeza, pero no para golpear, sino para poder unir a tus compañeros y pues ya sabes que este no es un equipo no es un deporte de individual, es un deporte de conjunto y si todos jalan para el mismo lado, esto funciona perfectamente bien. Entonces, desde el principio tú empezaste a jalar para un solo lado y mucha gente está jalando contigo y eso es lo más importante, ¿no? En este proyecto como tal, y vuelvo a decirte, te felicito mucho por la labor que estás haciendo, por la gente que estás convocando. Y vas a ver que vas a tener muy buenos resultados, te lo puedo asegurar. Estamos ciertos, y además, Charlie, el director de la escuela, el ingeniero Chagoya, es un entusiasta del proyecto, es un entusiasta del deporte, y eso pues ha facilitado mucho las cosas, porque el señor director está ahí presente, está impulsando él mismo el proyecto, y nosotros pues junto con él. Entonces estamos muy contentos porque el director está muy entusiasmado, muy metido con el proyecto, fortaleciéndolo, apoyándolo, y eso desde luego facilita mucho las cosas. Claro. Desde aquí le mando un saludo al ingeniero, nuestro director, y nuestro agradecimiento por ese entusiasmo, porque eso pues nos permite aportar nuestro grano de arena a esos jóvenes que ahora están en la escuela en la que estuvimos nosotros en otra época. Claro. Entonces, va un agradecimiento para el director y decirle que estamos a la expectativa, cuando podamos regresar, ahí nos va a tener con el equipo de fútbol americano en su escuela.
nuestra escuela también. Lalo, perfecto, aviéntate una pregunta, porque yo ya tengo dos preguntas muy buenas para Tarzán y para Panchito. Panchito, bueno, para sí Panchito. Necesitan ir calentando motores porque uh-huh, sí los voy a presionar. Ay, 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 ya, malo, que empiece a echarle. No le vuelvo a dar mezcal. No, ya no, ya, exacto, ya no le vuelvo a saber mezcal, porque si no empieza a poner el desorden y bueno. ¿Para qué? Yo por ahí vi unos acapa. No, no es cierto. No, 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 pero. Tranquilo, tranquilo. Mira, tú acabas de decir una cosa bien importante, y ahí va mi primer pregunta, y es tú lo. Voy a retomar un poco lo que acabas de decir. ¿Recuerdan los dos esos años mozos cuando eran preparatorianos y asistían a esa escuela y aparte de eso se empezaban a ver las caras y de repente quién los lleva a jugar fútbol americano? Bueno, en mi caso, yo empecé a jugar este deporte en la escuela normal, en la Escuela Nacional de Maestros, que tenía un equipo representativo histórico, los Bulldogs de la Normal. Y cuando ingresé a primer año en esa escuela, los entrenadores hicieron una campaña salón por salón, grupo por grupo, para invitarnos a formar parte del equipo de categoría juvenil. Y ahí el coach Jesús Chávez se plantó frente a nuestro grupo, que yo era del grupo 1 de mi generación de la escuela normal, y el coach Chávez me invitó personalmente a formar parte del equipo. Ese es el coach Casas, que formaba parte del staff. Ahí estoy, mira, con el número 51, el monstruo. Entonces, ahí empecé yo en la escuela normal, muchachos, en la categoría juvenil, y me gustó mucho esa onda de entrenar para competir, ¿no? De entrenar para aprender a jugar y luego desarrollar el deporte. Pero alguien te tuvo que haber invitado, ¿no? No llegaste así de que, ay, vamos a ver qué. No, no, el coach Chávez me invitó personalmente. Y nada más jugué 15 años, ya sabes cómo son los entrenadores. Nada más. Saludos, por cierto, saludos al Salón de la Justicia, porque por ahí también suenan algunos. Sí, a ver tú, Tarzán, explícales cómo empezaste en esto. Pues, yo empecé a jugar esto por mi padre. Mi padre jugó poquito tiempo, jugó en los Lobos de Aztlán, pero era gran aficionado. Entonces recuerdo que cuando éramos chavos íbamos por tortas al mercado y después veíamos en la televisión los juegos. Así es que cuando entré a la preparatoria, al CCH Vallejo, vi unos cartelones invitando al equipo. Fui y entrené. No me acomodé esa primera temporada y al año siguiente dije, no, ahora sí voy a jugar. Así es que me integré en el 1983, en las Panteras del CCH Vallejo. Eras del CCH Vallejo. Claro, que ya pertenecía a la organización Huracanes. Yo siempre jugué para la organización. Su semillero, fue su semillero. Así es, ahí jugué mis juveniles, jugué una intermedia, y después me fui a los Huracanes y ahí conocí a Panchito, que ya para entonces ya era grande. Ya era. Tiempo fuera. Ya se conectó Marimar, ya. Saludos ya a Marimar. Saludos. Saludos, Marimar. Saludos. Porque ese se pone a chillar si no lo saludamos. Ya, gracias, ya su comercial. No, que vaya a la no que pues es la imagen de la liga, no digas eso, es la imagen de la Oye, liga. Oye, pero se conecta después de 40 minutos, o sea. Bueno, no, Marimar. Él es una estrella, él es una diva, él se puede conectar a la hora que él quiera. Está bien, ok. Está bien. Muy bien, y ¿hasta qué categoría jugaste? Bueno, juvenil nada más en el CCH y llegaste a intermedia, Tarzán, a la FES. Jugué una intermedia en Vallejo. Después fui a Huracanes, ahí terminé mis intermedias. Jugué una liga mayor de invitación en 87. Y después regresé hasta 91 a jugar la única liga mayor en forma que jugué. 91. Muy bien. Con Huracanes. Oye, Panchito, yo siempre he tenido pues curiosidad, la lucha grecorromana, ¿cómo fue tu contacto? ¿Cómo fue que te interesaste por la lucha y quién fue quien te llevó ahora sí a practicar el deporte? Fíjate que desde la escuela normal tenía también un equipo representativo de lucha y el entrenador era el profesor Sosa. Entonces, cada que me encontraba el profesor Sosa, me invitaba a ser parte del equipo de lucha.
pero yo estaba muy involucrado con el equipo de americano y con el equipo de natación de la escuela. Pero así el profesor Sosa me robaba, ¿no? Para que fuera su pupilo del equipo de lucha. Algunas veces fui a entrenar ahí con él, y cuando llego a la ENEP Aragón, un buen amigo mío, que me lleva 2 años en la carrera, ya entrenaba en el equipo de lucha. Entonces él me invita y por él llego al equipo de lucha de la ENEP Aragón, que era un equipo muy importante dentro de la universidad. Tenía unos entrenadores de un altísimo nivel: Ibar Langle, José Luis Gaitán y Javier Serrano Camacho, unos verdaderos monstruos de la lucha universitaria. Entonces ahí me enrolo con ellos y era muy cómodo porque yo trabajaba como profesor de primaria y llegaba a la escuela a eso de la 1:15 de la tarde, cuando empezaban los entrenamientos del equipo de lucha. Entonces entrenaba de 1 a 3, 3:30, y luego le corría clases que empezaban a las 4:30 de la tarde. Entonces mi primer contacto con el deporte fue en el Aragón, fue con la lucha olímpica. Y luego el entrenador Gaitán nos esperaba la salida de clases y nos ponía a entrenar otra vez. Entonces entrenábamos en ocasiones 2 veces en el día, ¿no? Entonces el equipo se hizo muy fuerte, un equipo que tenía competencias en todas las categorías, y fuimos a un torneo nacional como a los 2 años de que empezamos a entrenar. Vaya, por esa escuela pasó Daniel Aceves, el subcampeón olímpico, ¿no? En Los Ángeles 84, gente muy importante, ¿sí? Entonces, bueno, así fue como llegué a la lucha olímpica, que participé en 2 ciclos olímpicos completos, o sea, 8 años, la combinaba con el fútbol americano. Cuando no era temporada americana, estaba en la temporada de lucha. Pues bastante, bastante interesante la situación de cómo... pues en cierta forma brincas de un deporte a otro, porque volvemos a un deporte de equipo, a un deporte individual. Entonces, suena, digo, tiene lógica la cuestión del ejercicio que estás practicando, pero si el desgaste del cuerpo está cañón. Sí, fíjate que ya cuando subí a Liga Mayor, ya prácticamente dejé de competir, porque también pues crecí, me hice ya más grande y ya no me permitía competir mi propio físico, ¿no? Entonces cuando fui a Liga Mayor ya casi no competía en la lucha olímpica, pero sí más o menos del 83 al 90, 91 todavía me echaba mis torneos de lucha, y ya luego ya solo me dediqué a jugar en el americano, en el equipo de Liga Mayor, en la escuela. ¿Y qué tan cerca estuviste de las Olimpiadas? Lejos, Lalo, porque, mira, yo trabajaba, hacía deporte y estudiaba. Para subir mi nivel como competidor de lucha, necesitaba dejar de trabajar o de estudiar, lo cual era imposible. Entonces, llegaba yo a los torneos y me quedaba, pues, en la orilla, digámoslo así. Pero nunca me interesó ir más allá, Lalo. Mi afán era entrenar y competir a lo que mi condición como estudiante y profesor me permitiera. No me frustró eso, pues. En alguna ocasión, en un diálogo con mi entrenador, con Iván Langle, pues habló muy enérgicamente conmigo, exigiéndome más rendimiento, ¿no? Y yo le dije, en un acto de contrición, pues dije, no, Iván, yo no puedo darte más porque no tengo más tiempo de prepararme mejor, ¿no? No me alcanzaba ni la capacidad ni el tiempo para más. Entonces, me divertí mucho porque iba yo con esa idea de competir, de entrenar y competir a mis posibilidades. Muy bien. Más saludos tenemos por aquí. Ángel Sierra, Zavala, saludos. Mario Plata, saludos desde Cuernavaca. Alfredo Pérez, un saludo a todo el panel. Pronto nos veremos. Un abrazo, Panchito y Mauricio Flowers. Saludos a todos. No sean barberos. No es cierto. Oye, Panchito, ¿cómo fue tu novatada? Tarzán, ¿cómo fue tu novatada? Así que digas, híjole, me costó esto y me dolió esto, pero así fue.
Pues tú platicas, si tú dices novatada, yo no. No. Bueno, mi primer novatada de juvenil fue muy, muy leve, ¿no? Nos bajaron en calzones a correr por ahí por Reforma y cosas así más o menos. Lo normal. Bueno, chuscas, ¿no? Lo bueno es que también fue relativamente bien, ¿no? Y en la primera de Liga Mayor, sí, no, fíjate que no tengo sangre para aguantarlas. Me terminó corriendo el capitán porque a media novatada exploté y me perdí esa Liga Mayor. ¡Sas! Sí. No tengo sangre para aguantar el maltrato. Sí. ¡Sas! Panchito. Fíjate que en la normal no había novatadas. El equipo de la normal es un equipo muy peculiar, Charlie y Lalo, porque era un equipo de una escuela de maestros, de una escuela que formaba profesores de educación primaria. Entonces el trato era extremadamente amable. Los jugadores, los entrenadores no usaban groserías para dirigirse a los jugadores. Los jugadores entre nosotros, pues sí había apodos, vaya, a mí me decían el monstruo, pero no el monstruo feo, ¿no? Sino el Francis Monstruo, o sea, el compañero, el amigo, ¿no? Entonces, ahí en la escuela normal no había novatadas. Y cuando llego a la universidad, a la de Paragón, a un equipo nuevo, pues ¿quién te va a novatar si no hay veteranos? Y cuando llego a Liga Mayor, pues eran mis cuates. Creo que la novatada fue que les dio una caja de pomos. No, pues esa es la mejor excusa. Sí, entonces, no, pues yo no tengo experiencia de novatadas, ¿no? Nadie me novateó nunca porque no fue la ocasión. No, a mí sí me tocó huevo, todo lo que te puedas imaginar untado. Okay, aventarme no. Ahí en, aventarme desde la fosa de 10 metros ahí en CU. Okay. Vestirme de vieja, calzón chinos, ¡qué horror! Fíjate a correr enfrente del camión sin calzones, ¿no te tocó? No, fíjate que no. Eso a mí sí me tocó con Guanajuato, con el rugby, así nos tocó la novatada. Nunca pudieron encuerarnos, pero sí, sí me tocaron tablazos, en esa época eran muy de moda los tablazos. ¡Ah, sí! Sí, me tocaron tablazos. ¡Belleza! Todavía eso ahí en Venados, en Guadalajara, nos tocó las tableadas. Sí, me tocó bien bella mis novatadas, pero bien padre, porque en aquel entonces pues el bullying no existía, ¿no? Y pues, o aguantabas o no jugabas, ¿verdad, Tarzán? Así es. Entonces, sí, yo me maté y se fue el equipo. Pero yo creo que eso es formativo. O sea, yo siempre lo he dicho, hay de bullying a bullying. O sea, claro. Hay el que te está como el chicken a mí que quiere fregarme con su apodo, que no le funciona. Y el que te friega para que realmente te pongas la playera, ¿no? O sea, que te pongas la camiseta y que hagas el mayor esfuerzo siempre para estar al nivel de tus compañeros, ¿no? Yo siempre lo he visto así y viví novatadas no nada más en la cuestión del fútbol americano, también en el panball y también en grupos de estudiantinas y en muchas cosas recibí muchas novatadas, pero las aguanté, ¿no? O sea, dije, ¿qué? Ya vendrá la mía y entonces van a ver, ¿no? Sí. Oye, Charlie, donde sí me lo mataron fue como abogado. De plano. ¿Me chamaquearon? Sí, me chamaquearon, esa fue mi novatada, porque les platicaba yo que me titulé muy pronto, ¿no? Como abogado. Entonces mis cuates, que se ve que ya tenía cédula, me llevaban a los juzgados y yo no tenía mayor idea de lo que era eso, ¿no? Y en alguna ocasión atendimos a una persona en una detención preparatoria, detención inicial, y pues me habían dado un dinero que pues, habíamos cobrado seguramente de honorarios, ¿no? Y una persona ahí del juzgado, pues yo, bueno, citando la constitución y todo, y me dice una persona, no se haga, ¿cuánto trae? Ay, ¿cuánto traigo? Pues 10 mil pesos, pues démelos, y pues que se los doy. Y cuando salí de la diligencia, me dicen mis compañeros, ¿y el dinero? No, pues me lo quitó la chaparrita que ella. ¡No! Esa fue mi novatada como abogado. Bueno. Con cocidad, porque pues, trabajé para la persona que me quitó mi dinero.
Ya sabes. Oye, Panchito, mira, Gerardo Hernández Gallardo, saludos a Panchito, compañero de los Bulldogs de la Normal. Claro, mira, nada más, sí, mis compañeros. Saludos, Gerardo. Mi querido Sierra, es lo que dije, mi querido Ángel Sierra, carnalazo, saludos, por cierto. Es lo que estoy diciendo, o sea, la disciplina es importantísima en el fútbol americano, o sea... Y no solo en el fútbol americano, yo creo que en cualquier aspecto de la vida, y aquí Julio y Panchito te lo podrán decir. Sí, no, definitivamente, o sea, yo lo voy a decir, o sea, el fútbol americano para mí ha sido una enseñanza de vida, no nada más una enseñanza de jugar y meterte y tercer cuarto y cuarto cuarto y primero y diez, no. O sea, para mí, yo el fútbol americano, y lo he dicho siempre, para mí ha sido una de las mejores enseñanzas que practico día a día, o sea, con las personas que trabajan para mí, con mi mujer, con todo mundo, o sea, yo, el fútbol americano para mí siempre ha sido el motor que me obliga a crear equipos, y el mismo de crear equipos que a todos nos vaya bien, o sea, yo le agradezco muchísimo al fútbol americano, y también le agradezco mucho al fútbol americano que me haya separado muchos años también de él, porque ahora valoro más todo lo que aprendí desde mi primera vez que jugué fútbol americano, que en aquel entonces a los 6 años ya te equipaban, ¿no? Y ahora actualmente a los 54 años llegar y portar el uniforme que se te pegue la gana, el equipo que se te pegue la gana, pero estar ahí y tener esa disciplina del coach y no faltarle nunca el respeto a tu coach, y realmente ese esfuerzo que te hace sacar las ganas para dar más siempre, ¿no? Fíjate que tocando ese punto, Charlie, bueno, pues es muy loable, y la verdad un aplauso para la organización de Huracanes por el esfuerzo que están haciendo en la ENEP o en la FES Aragón. Importantísimo, el director, él está tomando en cuenta eso, y aquí lo más importante no es, por ahí decían, Panchito lo dijo, es que los jóvenes necesitan espacios, sí, efectivamente, qué mayor oportunidad que se los estén brindando, pero yo creo que les están dando, enseñando valores para la vida. Yo creo que eso es lo más importante, que estamos preparando a los jóvenes para el futuro, para que sepan afrontar el futuro de la mejor manera y posteriormente ellos puedan transmitir esto. Es la cadenita, es la continuidad para que esto no se rompa. No, y la familia que va formando el fútbol americano es impresionante. Ah, no, esa es una familia para toda la vida. Actualmente, y así, actualmente en las categorías de veteranos en las que estamos, o sea, es impresionante de repente encontrarte cuates con los que jugaste hace 40 años. Sí. Ya sea en tu mismo equipo o contra ellos. Y ahora volvértelos a encontrar ya en categorías de veteranos y poder platicar esas anécdotas de Destroyers, de Leones, de Parras, de La Ola Verde, de cosas así que dices, o sea, esa infancia no la pasé de noche, ¿no? O sea, tener todas esas experiencias que tuviste y compañerismo que tuviste, y también de repente odiarlos, ¿no? Porque sí había equipos odiosos que yo me acuerdo que yo odiaba a Parras, las odiaba, o sea, era a muerte, y en aquel entonces Cobras también yo los odiaba a muerte, ¿no? Porque al nivel del equipo que yo estaba, pues era un nivel medio, porque en aquel entonces, pues Destroyers, Leones, eran uf, voladísimos, en otro nivel, ¿no? Por la captación de jugadores que tenía. Pero sí aventarte un tiro contra los que estaban en tu mismo nivel, que no había selección de jugadores, que no... muchas cosas. Era muy padre, ¿no? Entonces, hoy por hoy llegas a estas categorías y de repente jugar contra Huracanes o jugar contra Panteras de Cuernavaca, en este caso Vikingos de Querétaro, pues es padre, ¿no? Porque volvemos a revivir nuestra infancia. Precisamente, Charlie y Lalo, esa riqueza que tenemos nosotros como exjugadores, en el caso concreto de los Huracanes, pues queremos abrir ese espacio para que los jóvenes de hoy, los jóvenes del próximo año, dentro de 5 años, los jóvenes que pasen por nuestra escuela, se lleven también esa riqueza. O sea, qué importante es que nosotros, además de ser, de que fuimos estudiantes, que
logramos hacer una carrera en nuestra escuela, tenemos también esa riqueza. Imagínate, 10 años jugando fútbol americano en la escuela, pues, ¿cuántas personas conocimos? ¿Cuántos momentos disfrutamos? De alguna forma, pues, nos sirvió para nuestra formación personal, toda esa actividad tan positiva. Esa oportunidad queremos abrir para esos jóvenes que ni siquiera conocemos, Charlie y Lalo, pero que ahí están y que ahí van a llegar a nuestra escuela. Y queremos poner nuestro grano de arena para que esos jóvenes también obtengan esa riqueza. Que cuando pasen por su escuela, se tengan un grupo de amigos del fútbol americano como lo tenemos nosotros. Y una experiencia, una formación, ese valor que te da el prepararte para competir. Porque vas a entrenar un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, para cinco, seis, siete juegos, ocho juegos. O sea, entrenar cuatro meses para jugar seis partidos es un gran esfuerzo, pero es una gran riqueza también. Convives con tus compañeros, te caen bien, te caen gordo, te das unos chingadazos. Bueno, eso te lo vas a llevar y queremos que los jóvenes de nuestra escuela también se lleven todo eso, como nos lo llevamos nosotros y lo traemos en nuestro corazón y en nuestro cuerpo. ¿Cuántos dolores tenemos gracias al fútbol americano, no? Entonces, ese es nuestro grano de arena, eso es lo que queremos aportar y es a lo que convoco a todos los huracanes, a todos mis compañeros de los huracanes del INE Paragón. Vamos a poner nuestro grano de arena todos para que haya un equipo representativo, para que jóvenes que pasan por nuestra escuela también se lleven esta riqueza de la que ahora nosotros disfrutamos. Claro, definitivamente. Pero, ¿qué se siente, bueno, ya tú como jugador veterano, ver a las nuevas generaciones? Ah, pues fue una enorme alegría, lo hemos comentado aquí con Tarzán, ver un equipo de muchachos bien bravo, bien valiente, muchachos de la escuela, muchos jóvenes de la escuela, estudiantes de la escuela. Con una porra de amigos que ya habíamos querido nosotros. No sabes, o sea, tuvimos un juego tan valioso, un juego de temporada, la tribunita llena de familiares, de estudiantes, de compañeros de ellos. Los muchachos fueron con un equipo de Cuernavaca, un equipo más grande. No se echaron para atrás, bien bravos. O sea, estamos sumamente complacidos con la respuesta que ha habido, insisto, desde el director y desde luego de los estudiantes. Y eso va a pegar. Va a pegar, muchachos. El equipo de la escuela va a ser un equipo muy competitivo y muy importante. Ya sí, claro. Que estemos asentados, vamos a tener una gran presencia para un gran beneficio de cientos de jóvenes de la FES Aragón. Sí, me consta. Porque era Israel Capi Sánchez, permíteme, Charlie. Israel Capi Sánchez, Deporte y Educación. La mejor fórmula para formar adultos de éxito. Saludos, Capi. Claro. Déjame, les comento una anécdota. El Israel Capi y yo jugamos juntos en la temporada de 94 y creo que le llevo 10 años de edad y no había ni chavito y ya era el señor. Saludos, Israel. Lo guardo en mi corazón como a todos mis compañeros de los huracanes. Saludos a todos. Ya se me olvidó qué iba a decir. Échate otro mezcal. Échate otro mezcal. Ah, sí, sí. ¿Cómo es el dicho, Lalo? Para todo bien y para todo mal, ¿qué? Para todo mal, mezcal, y para todo bien también. Y salud. Salud, Lalito. Espérame. Ah, joder. Ah, ya me acordé que iba, ya me acordé que iba yo a decir. Oye, a mí me tocó, no sé si recuerdes que jugamos después de tu partido ahí en, después de que jugaron los chavos, me tocó jugar contra ustedes ese día, y muy padre, porque aparte los papás súper entusiasmados, ¿no? De que, no, qué partidazo dimos, y tal jugada, y esto, y el otro, y es padre, esa ilusión que crean los papás. El que tu chavo ya esté jugando o verlo jugar cuando tú jugaste o que a lo mejor él nunca te vio jugar, ¿no? Pero ya llega el día de hoy y que el papá bien entusiasmado le eche porras a los chavos, está todo dar. Hey, cómo no, claro, fue muy, muy gratificante, insisto. Digo, tuvimos una jornada, luego vino eso de la pandemia. Pero bueno, ahí está el equipo, ahí está el afán de todos los huracanes veteranos de que el programa regrese, ahí está el apoyo entusiasta del director, y bueno, esto
va a continuar seguramente y espero pronto ver a mis compañeros veteranos, ver a los jóvenes de la FES Aragón jugando en nuestro campo. Oye, Panchito, y también preguntándole a Tarzán, bueno, en este caso, Panchito, primero, ¿cómo te llegó la noticia del Salón de la Fama? ¿Cómo te lo propusieron? ¿Cuánto tuviste que soltar? No sé. Es que como acabo de ver al Canario, entonces seguramente te pidió lana. No. Saludos, mi querido Canario. Ya sabes que te odio. Todo fue por guapo. ¿Cómo crees que voy a pagar? No, ya lo sé. Es un chistorete. Créeme que es un chistorete. Es que mi amigo el Canario y yo nos queremos mucho. Fíjate que mis coaches de la normal, el coach Casas, el coach Ábalos, el coach Barrón, impulsaron la idea de que, pues, un jugador que ellos entrenaron, que ellos conocen desde jovencito, desde que jugaba juvenil, que siguieron mi carrera como jugador de este deporte, que han seguido, pues, mi vida realmente, ¿no? Han sido testigos de mi desarrollo personal desde jovencito. Pues en ellos surgió la idea, que les agradezco muchísimo, pues de promoverme, de proponerme para que pues me reconocieran en el Salón de la Fama, Charlie Lalo, no como un jugador destacadísimo, sino como un deportista que estuvo constante durante 15 años y que no solamente fue deportista, sino pues que representó a sus escuelas. Yo fui deportista de la Normal, fui deportista de la ENIP Aragón y bueno, fui estudiante también de una escuela y otra, pues salí con un título profesional, cosa que pues es invaluable, ¿no? Para nosotros somos muchachos de familias sencillas, familias humildes. En mi caso, soy guerrerense y eso significa algo siempre, ¿no? Porque, pues, otro día les platicaré las condiciones en las que llegué a esta ciudad, ¿no? Como yo, con mi familia. Mira, las personas que me conocen en corto me han dicho, han disfrutado conmigo un evento como esto de que me entran al Salón de la Fama, porque me conocen a fondo, saben quién soy, de dónde vengo, qué el esfuerzo que he hecho para una... Tú sabes, jugar fútbol americano ha sido un esfuerzo, estudiar una carrera, otra carrera, desarrollarlas. En ese sentido, he sido reconocido, no como jugador en sí mismo, sino como deportista, como estudiante, como profesionista. Y pues yo estoy muy agradecido y, como no, muy complacido y muy a gusto. Claro que sí. Cosa que comparto con mis compañeros. Como les digo, no soy solamente yo, soy esta generación de deportistas, de un equipo, pues una escuela pública, un equipo, pues nunca fuimos ganadores, pero estuvimos ahí para competir. Ese es el valor y eso es lo que me da gusto que me reconozcan. Muy bien. Ahora, Tarzán, ahí te va la pregunta. ¿Cómo te animaste a jugar veteranos? Porque está cañón, la verdad. O sea, lo traemos en la sangre y eso me queda claro. Pero si él de repente que te entre el gusano de y si juego y no juego, y es que ya estoy viejo, y es que ya estoy grande, y es que me van a pegar. Es que a todos nos pasa, ¿eh? La verdad, si llega un momento en donde te entra un poco de pánico escénico el hecho de regresar a jugar después de muchos años de no jugarlo, ¿no? Entonces, aventarte el clavado a regresar a jugar a veteranos, pues no es tan fácil. Sí, fíjate que una persona que yo no conocía, amigo de otro amigo, me llamó por teléfono un día y me dijo, oye, me dijeron que tú jugaste fútbol americano, ¿no quisieras jugar con nosotros? Estamos haciendo un equipo. Y dije, no, ¿cómo crees? Y dije, pues yo tengo 40 años. No, es un equipo de veteranos. Me dice, yo tengo 44. ¿Cómo? Le dije, no sabía yo ni que existían esas ligas, ¿no? Así me pasó a mí, ¿eh? Y me dice, pues vente a entrenar y nos conoces y ves si te sientes bien o no. Total que entrenaban muy cerca, a una cuadra de mi casa en el Deportivo Saco. Fui, entrené con ellos, me cayeron muy bien. Todos ellos quizá un poco más jóvenes, pero pues tampoco los veía yo tan fuertes ni en gran forma, ¿no? Dijeron, yo creo que si ellos pueden, yo puedo. Bueno, llevo 17 temporadas. Sí, te creo.
Espérame, porque algo me sucedió aquí. Se me fue el audio de... Está muy inestable el internet. Ahí está, ahí está, ahí está. Más bien se fue el audio de Panchito, se les fue el internet a ellos. Perdón, ahí está, ahí está, ahí está. No, perdón, aquí estamos ya. Sí, te decía, pues llevo 17 temporadas de veteranos ya. No, pues está todo dar. No, yo, exactamente lo mismo me pasó a mí, ¿eh? O sea, yo, por azares del destino, hice una entrevista de fútbol americano femenil, ni siquiera de veteranos, pero resulta que vino el coach, y resultó que el coach me invita a jugar veteranos. Yo creo que pensó que no me iba a animar y demás, porque agarra y me dice, no, tú llegas y te damos tu utilería, ya sabemos que no tienes, te la damos. Yo creo que pensó que no iba yo a ir. Y cuando de repente llego y me presento y ya vengo por mi utilería, así como que puse una cara de, ¿en serio? Y gracias a Dios, eso es lo que me hizo regresar al Y la verdad es que estas temporadas han sido mucho más divertidas, claro, que las que joven, ¿eh? Sí, sí, claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, las categorías de veteranos son divertidísimas. No solo con mis compañeros con los que jugaba, con mi generación, sino además he podido jugar con generaciones pasadas, ¿no? Con gente a la que nada más vi cuando era niño, ¿no? Entonces, sí, yo también, así cuando yo veía que era famoso el Pollo, yo lo veía, él era grande, ya adulto. Y ahora que juego contra él, pues, o con él, está todo dar. Sí, y por ejemplo, yo jugué como 9 temporadas en la abierta, ¿no? Entonces, pues también tuve oportunidad de jugar con hijos de mis amigos, ¿no? Claro. Sí, eso está padre, eso está todo dar. Y incluso lo que te había comentado hace rato, ¿no? El hecho de compartir campo con tu hijo está todo dar. Entonces, está padre. A mí me tocó muchos compañeros que así, ¿no? O sea, llegar y jugar arena con los hijos de mis compañeros, o jugar categorías abiertas de tipo máster, está todo a todo dar. O sea, esa es parte de lo padre. ¿Y cómo llegas ahora, nuevamente, ahora cómo llegas ya a veteranos, cómo llegas a Huracanes? Bueno, casi te quisiera decir que yo empecé con esto, porque este equipo al que me invitaron por primera vez a jugar, resulta que cuando llego, se vestían igual que los Huracanes, llamaban Huracanes, usaban el mismo logotipo. Entonces les pregunté si tenían algo que ver con los antiguos Huracanes de la ENEP Aragón, y me dijeron, no, nada que ver. Pero como a la semana siguiente llegó el que formó el equipo, que era más joven que yo, y me dijo, no, es que yo tuve un hermano que jugó ahí en los Huracanes, y ahora estaba un poco enfermo, entonces como un pequeño homenaje a él, juego su posición y hice un equipo con los colores y el logotipo de donde jugaba mi hermano. Entonces dije, ¿qué crees que yo jugué en ese equipo? Entonces me dice, oye, entonces tú conoces a los, tienes amigos, tienes contacto con Huracanes de aquellos años. Le dije, pues casi con todos, yo soy amigo de todos. Me dice, ¿por qué no los invitas? Y entonces en esa primera temporada me traje a 4, un jugadorazo, ¿no? Uno de mis ídolos máximos, que era Jesús Barajas, que era casi 10 años más grande que yo, ¿no? Le dije, oye, ¿no te interesa volver a jugar? Y me dice, sí, ¿cómo no? Un jugadorazo, ¿no? Bravo, valiente como él solo. Se vinieron mi amigo el Bingamo, que ya en paz descanse, y se vino el Ismael Rubalcaba, y el caballo, ¿no? El caballo llegó a la siguiente temporada, y después traje más, y después traje más. Jugamos como 9 temporadas ahí, y después Chucho Barajas me dijo, oye, ¿por qué no ahora sí hacemos un equipo de Huracanes veteranos, pero de puros exjugadores de Huracanes del ENEP? Y dije, pues vamos a intentarlo. Y entonces empezamos a convocar a toda la banda de ahí, de todas las generaciones, y sacamos la primera temporada de 35 y más, porque entonces ya no jugaba, ya para ese entonces ya no podíamos con los de 19, ¿no? Sí, claro. Sacamos la primera de 35 y más, y quedamos campeones. Jugamos otras 2, y después ya el equipo se hizo mucho más grande, y entonces ya nos fuimos a jugar 11 y 40 y más, ¿no? Y Páez y Borja y ellos, que son los que estaban cuando yo llegué. Como en... ¿Cómo hace unos 10 años? Ok. Mira, nada más. Ok, sí. Qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? O sea, sí. En estas de veteranos tengo 15 años ya, ¿no? Sí. Todo, pues, sí, está todo, ¿verdad? Y bueno, Charlie, yo cuando me incorporo
a esas ligas, a la Liga de Veteranos de Huracanes, es ya con el objetivo, y así lo planteé con mis compañeros, yo vengo con el afán, con el proceso de que regresemos el programa a la escuela. Y así se empezó a trabajar. Hubo intervención de otros compañeros, un exjugador, que es Miguel Carrasco, que es general del Ejército Mexicano. Él llevó el proyecto con el director de la escuela, ¿eh? Él abrió las puertas de la Mesa Aragón para nosotros y para el proyecto. Entonces, reitero, yo llegué con ese propósito. ¿Qué llevo jugando? ¿Unas 3, 4 temporadas? ¿Tres? ¿Como 3 temporadas? Sí. Sí, yo llegué recientemente con ese propósito de llevar el programa de regreso a la Mesa Aragón. Bueno, pero en Huracanes llevas más. O sea, en Huracanes Veteranos llevas como 4 o 5. ¿10? No, o sea, sí, como ya jugando como Huracanes Veteranos son como 4 en 11, ¿no? Como 4 o 5. Sí, como 4 o 5 años, claro. Claro, sí, claro. Sí. Yo todavía recuerdo tu primer día. Tu primera vez. Todavía recuerdo tu primera vez. Sí, no, es que a final de cuentas, pues es un proyecto muy padre, ¿no? O sea, el retomar y poder, pues ahora sí regresarle un poco a tu escuela, lo que te dio, está a todo dar, ¿no? O sea, a mí como... Que nosotros disfrutamos ese campo, como no tienes idea, Carlos. Ese campo con hoyos, con montículos, con pasto sí, con pasto no... Nos caemos y ni nos duele, así que no hay problema, ¿eh? Nos pueden masacrar si quieren. Sí, lo malo es con los que vamos. Sí, recuerdo 2, 3 hoyitos ahí. Carlos. No. Disfrutamos mucho de regresar a nuestra escuela. Es que. Es un paraíso para nosotros. Fíjate, si te pones a recordar un poco, a mí me tocó. Si ubicas Plaza Universidad, ¿no? Sí, claro. Bueno, Plaza Universidad, donde está el Suburbia. Antiguamente era un baldío, y yo entrenaba ahí, en ese baldío, con las vacas y con borregos, y de repente, en serio, de repente no te acercas mucho al chivo porque te aventaba la tacleada, ¿no? No digas, mira, Charlie, ya el señor nos quería llevar a pasar porque era entrenamiento y se perdió un borrego. Ahí lo tengo todavía. Ahí lo tengo todavía. Señores. Sí, ¿no? O sea... Una barbacoa allá afuera y pulque, y bueno, ¿para qué te platico? Entonces, si te pones a recordar un poco, o sea, a lo mejor en campos muy, 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 con muy poco pasto, o hoyos, o piedras, o lo que te puedes... O también de repente entrenar en unas alfombras impresionantes, y ahora que está muy de moda los pastos sintéticos y todo eso... Pero es padre, ¿no? Volvemos a toda esa secuencia del proceso que fuimos teniendo conforme fuimos creciendo, conforme fuimos jugando, como todo eso, ¿no? Muchas veces dices, oye, me toca jugar en Gamos. Sí, pero en el campo 2, güey, que es de pura tierra. Entonces, el campo 2 de Gamos, que es, o sea, la mayor parte es tierra, ¿no? Y dices, uff, bueno, ya no es el campo como era, ¿no? O en algunos momentos el campo de Cheroques, que también se volvió un campo de super tierra, ¿no? Y ahora le metieron el pasto muy bien, la nueva directiva, y llegar a Yes, que ahora no hemos podido jugar por la pandemia, pero también, o sea, hicieron un super campo, ¿no? Y detalles así que va recordando, ¿no? O simplemente cuando te invitan a jugar a Toluca, ¿no? Que te toca un superestadio o te toca ir a jugar allá. Ya ves, Charlie, pero es que el Pollo ya está presumiendo, como él jugó ahí en el Joaquín Amaro, dices que jugar en tu campo Liga Mayor no tiene precio. Jugaban en el Joaquín Amaro. Pero él era banca. No, no, no. No, es que es en serio, o sea, yo voy a volver a repetir, dicen que no hablemos tanto que hablen más los que entrevistan, ¿no? Pero yo traigo un recuerdo. Uno de los recuerdos más, y no sé ahorita si ustedes tienen algo parecido a lo que yo me pasó, yo mi recuerdo más, pues sí puede ser traumante o más padre o más de ilusión, es ir a jugar a Guadalajara contra los Tecos en aquel entonces y jugar en el estadio del Tecnológico de Guadalajara. Y en aquel entonces era el de la UDG,
y llegar al estadio y que la, el estadio estuviera, pues no lleno totalmente, pero sí a un 70% de capacidad, y eran categorías pequeñas, ¿eh? No eran categorías grandes, y de repente que los búhos empezaran y todo el estadio empezara así, o sea, sí es impresionante ese, ese detalle, ¿no? Y lo mejor y lo más impresionante es que les ganamos. Sí, claro. Entonces yo creo que hay partidos que de repente se te quedan marcados para toda la vida, ¿no? También partidos muy difíciles, ¿no? Sí, nosotros, Charlie, tenemos el recuerdo gratísimo de que el Coach Lozada nos llevaba por lo menos una vez cada temporada a jugar en el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria. Entonces, nosotros, así como los ves humilditos, jugamos en el Estadio Olímpico de la CEU. Ah, no. Yo sé lo complicado, claro, que y, es eso. Y en nuestra escuela, en la ENE Paragón, teníamos nuestro campo de entrenamiento, nuestra propia instalación. En la normal teníamos nuestro estadio dentro de la escuela. Entonces, en ese sentido, por instalaciones, pues por, digo, somos unos privilegiados, Charlie, porque Charlie y Lalo, porque teníamos entrenadores, médico, campo, utilería, o sea, vaya, éramos first class, digamos, ¿no? Nada más faltaban jugadores. Sí, sí, nosotros, claro. En Aragón, pues la FES Aragón está en el Nezahualcóyotl, ¿verdad? En nuestra época llegaban muy pocos jugadores, pero insisto, eso no, nunca nos causó amargura, competimos con lealtad, con valor, era el equipo de nuestra escuela y la representamos con bastante dignidad, ¿no? O con dignidad, creo que dignidad no hay mucha ni poca, simplemente con dignidad. Y bueno, nos trajimos ese gran gusto, reitero. Y sí, no sufríamos de nada, ¿eh? Entrenadores, médico, utilería, todo lo teníamos. Y mi colosada, que paz descanse, pues yo voy a jugar a la CU una vez al año. Sí, eso está padre. Claro. Es que volvemos a esos recuerdos que traemos, ¿no? O sea, que pararte en hay campos muy... Sí. Por eso yo me brinco esa cuestión de que a mí me tocó jugar también en el campo 2 de CU y en el campo olímpico también. ¿En prácticas? En el de prácticas. ¿Es el de prácticas, Charlie? Ajá. Me tocó. Era nuestra casa también. Entonces, me tocó jugar en esos campos, pero por decirte, pues yo lo veía como jugar en un campo X, ¿no? O sea, porque a final de cuentas, pues, como cuando me tocó jugar ahí, pues éramos los hijos de Cóndores, porque el equipo era Condorcitos, y pues nos llevaban de repente a jugar a CU, y de repente. Entonces yo decía, pues. Pero en especial. Ese recuerdo de haber ido a la Autónoma de Guadalajara, ya me regañaron, que en la UDG, ese momento no se va a olvidar nunca, ¿eh? O sea, es uno de los momentos que siempre lo voy a poder platicar, porque fue un momento muy, muy histórico para interno, para lo que mi vida de fútbol americano. Dice el Pollo que también jugó ahí en CU contra Cóndores, y yo creo que también tenemos una anécdota de un partido que lo sufrimos impresionantemente, ¿no? Que de repente se nos puso alguien enfrente que hasta la fecha lo seguimos soñando, ¿no? Yo creo que tú tienes, Panchito, actualmente en veteranos, un equipo o un jugador que te tocó enfrente que dices, hijo, me va a volver a tocar este güey. Igual a ti, Tarzán. Bueno, mira, nosotros en la temporada de 91, que fue una temporada muy complicada porque el equipo sufrió una escisión y un número importante de jugadores se fue de los Huracanes a los Frailes del Colegio del Tepeyac. Es una historia que no voy a referir más. Pero en esa temporada jugamos contra el Tec de Monterrey Campus La Laguna, que fue un juego total y absolutamente traumático para nosotros porque fue un equipo implacable contra nosotros. Nos metieron todos los puntos sabidos y por haber, sí, y además nos dieron una golpiza. Deja del marcador, pues éramos un equipo como de 35 jugadores, y yo creo que ellos venían 90, y aparte puro desarmado, que nos pasaron encima,
Y sí, es el juego más duro, más amargo que enfrentamos en toda nuestra carrera como jugadores, los de esa generación. No teníamos modo de frenarlos. No teníamos modo de establecer una ofensiva consistente. Les metimos 3 puntos. Yo recuerdo 93. Sí, les metimos 3 puntos y creo que mejor no lo hubiéramos hecho. Se enojaron más. Se enojaron más. Pero qué juego tan terrible, ¿eh? O sea, un golpeo brutal. Nos iban ganando por 50 puntos y parece que fueran perdiendo. Y vaya, fue un juego inolvidable. Tenían que hacer más puntos ellos porque estaban compitiendo por el primer lugar, quizá con la UDLA, ¿verdad? Entonces, nunca metieron a su segundo equipo. Nunca. Terminó el juego con su primer equipo. Sí, y nosotros terminamos para el arrastre, porque pues, teníamos que entrarle. Insisto, un equipo, yo recuerdo con gran afecto a mis compañeros de esa temporada en especial, porque qué equipo tan valiente. Los enfrentamos a pie firme. Pues sí, nos pasaron encima, pero ahí aguantamos y ahí estuvimos, ¿no? Los aztecas de la UDLA. Al siguiente juego fuimos a jugar contra la UDLA campeona esa temporada. Y quiero recordar aquí, Charlie y Lalo, que en ese juego contra la UDLA, cuando terminó el partido, el comentarista local nos felicitó porque en todo el juego solo cometimos un castigo. Y que fue un chip ilegal de uno de los receptores novatos que se adelanta y comete un fuera de lugar. Y comentó el cronista local, qué equipo tan valiente y tan noble para jugar. Porque pese a la diferencia de equipos, nunca nos desesperamos, nunca un foul personal, nunca un agarrando. Una competencia totalmente leal y valiente, como debe ser este deporte. Claro. Entonces yo tengo de esa temporada en especial, gratísimos recuerdos, y de esos dos juegos en particular, ¿no? ¿Qué competencia tan dura? Sobre todo con el Tec de la Laguna, de pesadilla, ¿no? Mira, Jorge Velázquez, qué gusto oírlos. Tuve la suerte de ser el primer pateador de los Huracanes en la ENEP Aragón y haber colaborado en el primer triunfo en la Liga Mayor contra los Osos de Acatlán 17-16 en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Saludos a todos mis excompañeros y coaches. Saludos igualmente. Y aquí lo esperamos a los locales veteranos. ¿Nos hace falta un pateador? Sí. Aquí lo esperamos para que apoye también al nuevo proyecto. ¿De qué hablan? Ahí está, Charlie, para que te metan presión. No. Ya hay selección, ya hay preselección. Claro. No, pero sí, ¿qué tan importante es tener un pateador? Mucho, claro. Importante, claro. Ahí te esperamos, mi Charlie, eres bienvenido con los Huracanes. Igual que tú, Lalito. El Cóndoro, también ya se acaba de conectar el buen Cóndoro. Saludos a todos. Saludos, Huracanes, Francisco Castañeda y al Tarzán. Mi hermano, un abrazo. Órale, gracias. Hermano Cóndoro. Oye, y ahora de veteranos, ¿cuál es tu equipo odiado? A los dos les pregunto. ¿Qué dices? Puta, me va a tocar jugar contra estos. Ahí los traigo, mi corazoncito, ¿eh? No creo que se me olvida. ¿Quién? Los Jets. Ay, cabrón. Déjame quito mi casco. No. Sí. No, ¿qué crees, Alejandro? ¿Qué crees? Que no tenemos equipo odiado. No tenemos equipo odiado. La verdad es que yo me resistí muchos años, Charlie y Lalo, a ir a jugar veteranos. Me resistí muchos años y ahora la verdad es que me doy unas divertidas espantosas yendo a jugar. ¿Por qué? Porque como bien dice Tarzán, ya no tienes ese espíritu de competencia que tuviste cuando eras un jugador de Liga Mayor, ¿no? No, ya no. Ahora vamos esencialmente a divertirnos y es un enorme privilegio que te puedas equipar y que entres al campo a competir, pues consideras igual que tú. ¿Cuántas veces te invité? Sí, no sé. Sí, nunca quería ir. Y bueno, ahora con me anima doblemente el gusto de equiparme, entrar a un campo de juego, aunado a que traemos ese proyecto que reitero de que el programa regresa a nuestra escuela, ¿no? Entonces, no tengo equipo odiado, al contrario, les agradezco que
Yo platico mucho una anécdota contra los guardias, que estoy jugando de centro, bueno, eso de jugando es un decir, y me marcan un castigo de que levanté el balón. Le digo al árbitro, oye, hago eso desde tenía 15 años, hombre, ¿cómo crees que voy a levantar el balón? Y dicen los defensivos, sí, sí, este güey estaba levantando el balón. Estaba robando unos centímetros. Digo, ¿ustedes qué, chismosos? ¿Quién le está preguntando? O sea, ya vas con ese afán de divertirte. Claro. ¿No? Pero claro que luego no es tan divertido que te estén madreando, ¿no? Pero bueno, ahí la capechaneamos y es muy divertido. No tenemos equipo de aro, tenemos agradecimiento con que hay otros equipos con los que puedes jugar y cuando van a la escuela, yo se los agradezco muchísimo, en serio. Yo agradezco mucho que los visiten allá en Aragón. Bueno, creo que hasta luego les invitamos Coca-Cola con tal de que vayan. Sí, cómo no, ya me tocó Coca-Cola debajo de la mesa. Creo que todos los equipos quieren ir a jugar a Aragón porque dicen, me tratan mejor en Aragón que en mi propio campo. No, pero, o sea, mi comentario no es que fuera el equipo odiado, ¿no? O sea, yo a lo que voy es que por decirte, en mi caso personal, a mí jugar en algunos momentos contra la Prepa 9, si era así de, vamos, este es el juego, este es, los odio, o sea, tenemos que ganar. O sea, sí, el la competitividad que te crea de repente jugar contra cierto equipo, sí es padre, ¿no? O sea, a mí me encanta ir a jugar ahí contra Huracanes, ¿no? O sea, hay campos que me gusta, me encanta ir a jugar a Cuernavaca, me encanta ir a Toluca, en este caso ir a Querétaro, pero hay, o sea, hay situaciones, ¿no? De repente encontrarte compañeros de otros equipos o algo así en el campo, no dejamos de molestarnos, ¿no? En el aspecto, no que te moleste, ¿no? Sino el comentario de ese tiene las patas chuecas, o como el chicken que es el receptor sin manos, sin dedos, perdón, y cosas así, ¿no? Es el sin dedos, o manos de perro. Entonces, esos detalles de repente, me están dejando mentir, Tarzán. No, fíjate acá, cuando dijiste eso, dije, bueno, pues es que no, realmente yo no tengo equipo que odie, pero cuando era joven sí, cuando era Francisco Sánchez, mi viejo, nuestro rival era precisamente la Prepa 9, ¿no? Que siempre nos ganaba, ¿no? Entonces, sí, porque además era muy buen equipo, ¿no? Sí. Pero claro, eran nuestros rivales porque además pues éramos vecinos, ¿no? Sí, yo por decirte de chavo, yo odiaba a la Ola Verde. Era el equipo que más odiaba. Y lo peor de todo es que siempre nos tocaba jugar contra ellos y de visitantes. Entonces, peor tantito, yo los odiaba. Porque me pasó una cosa muy parecida a lo que les pasó a ustedes en un partido. Nos metieron no sé cuántos puntos. La verdad, creo que después de 60 ya los dejamos de contar. Pero hazte cuenta que traían un radio y sabían perfectamente la señal que iba a salir, porque ahí ya dos jugadores ya cerrando el hueco, o había tres cuates para interceptar el pase. Entonces, impresionante. En ese momento la Ola Verde, yo creo que fue el mejor momento de la historia de Ola Verde. Igual traían 90 jugadores, y nosotros éramos 25 o algo así, y nos dieron una repasada que sí. Creo que en el tercer cuarto se paró el juego. Bueno, pues sí, sí es motivo de odio. No, sí, esos fueron mi equipo más odiado de mi historia y lo recuerdo con mucho gusto. Y, oye, Charlie, quiero aprovechar para mandar un saludo desde luego a mis compañeros de tanto de los Bulldogs, reitero, como de los Huracanes, a los del equipo de lucha también. Y quiero desde aquí mandarles decir que no perdamos oportunidad en cuanto sea posible de reunirnos, de saludarnos, de platicarnos, que retomemos esa hermandad como nos pertenece, ¿no? Como nos corresponde. Vaya, no quiero dejar pasar la oportunidad, que lo tengamos todos en cuenta. Cuando termine esta enorme tragedia, que va a terminar, cuando esta enfermedad logre ser dominada por la sociedad, en ese caso nosotros, la ciudad mexicana, pues que retomemos ese afán por saludarnos, por reunirnos, que si hay un juego en la mesa, el que pueda,
que es el que vaya a ver el juego, que vaya a apoyar a los muchachos, los que puedan aportar algo, que lo aporten, que retomemos esa conciencia de hermandad, de grupo, nos pertenecemos todos, que nos veamos como eso, como una hermandad. Quiero reiterar mi enorme cariño por los Bulldogs de la Normal, que ya los extraño, siempre los, bueno, los he recibido aquí en esta instalación en Topacio 214 con muchísimo gusto, los extraño ya, los quiero ver pronto. Y a los Huracanes, pues, cuando hay algo en la escuela, que vayan, cuando hay una reunión, que acompañen, que estemos presentes todos, porque esta enorme situación de la pandemia, esta terrible situación, pues nos ha permitido darnos cuenta de eso, Charlie, que nos extrañamos, que nos pertenecemos. Claro, claro. Entonces, cuando regrese todo esto, pues que estemos ahí todos, que acudamos a los llamados, que en lo que podamos nos apoyemos mutuamente, y bueno, pues que no perdamos de vista todos, que ahí estaremos de regreso en la FES Aragón, en lo posible. Yo no tienes idea cómo extraño a Lalo, aunque no lo creas. Y eso que todas las semanas, y eso que todas las semanas estamos platicando y todo eso, y cuando entre semanas estamos, pero es importante tenerlo aquí. O sea, de hecho, va a sonar muy tonto. Compré dos sillas especiales para el programa y demás. No la he estrenado. Y esta ya me la acabé, imagínate. Ah, está bien. Nuevamente, Jorge Velázquez. Gracias. Uno por uno. Cabello. A ver, Lalo, y antes que me pase, a los jóvenes del equipo de Intermedia de Aragón, les mando un saludo muy afectuoso, que aguanten, que se cuiden, que se fortalezcan, que entrenen por su cuenta, que atiendan al coach Chuck con sus entrenamientos remotos, que estén en forma, porque de un momento a otro van a regresar a competir. Sí, sí, okay. Un saludo a todos esos jóvenes de los Pumas Aragón, de los Huracanes Aragón, del equipo de Lapis Aragón, que tengan confianza que se va a regresar a continuar la temporada y que esperamos contar con ellos. Que se cuiden mucho y que los esperamos a su regreso. Ok, ahora sí, además, un comentario rápido. Nuevamente Jorge Velázquez, el pateador expateador del aire de los Huracanes, dice: gracias, en lo que pueda apoyar estoy en contacto con Valentín Cabello Oca. Saludos. Saludos a Valentín. Saludos al buen Vale. Órale. Entonces, ya hay gente que se quiere sumar al... a este proyecto. Claro, dale, perfecto. Sí, estaría padre, súbanse. Ahora sí que súbanse al barco, ¿no? Oye, Panchito, ¿y no has pensado para 50 sacar Bulldogs? No, ya no quieren mis compañeros, se los he propuesto. Nada más el nombre, nada más el nombre. No lo he pensado y estamos de lleno metidos con los Huracanes. Está bien, nada más fue una propuesta. Que nos echen porras. Está bien, nada más. De hecho, el Fer Torres Favela, el que juega con nosotros, es de los Bulldogs. Nos conocemos desde niños con el Fer. Le mando un saludo al Fer, espero que esté bien repuesto de su piernita que se rompió. Paso. Sí, hombre, se fracturó el Fer contra los otros de Toluca y la escuela. Pero se ha atendido, entiendo que está muy bien. Y le mando un abrazo fortísimo al buen Fer. Saludos, Fer. Y te esperamos en el campo. Ahí lo veremos. Ay, sí. Eso suena padre. Aunque sea echar porras. Claro, por supuesto. Claro. Ahí síguele con los saludos, Lalo. Carlos Valdés, Juan Méndez. Saludos, Carlos. Saludos, Chile. Dani Higaler. Saludos a toda la comunidad del fútbol americano. Un abrazo para mi buen amigo Panchito. Gracias, igualmente, saludos. ¿Qué más? Tenemos, Charly, saludos. Nos mandaron saludos ahorita de Cancún, pero no vi quién. O sea, no recuerdo. Yo chupe. Es que está bueno, o sea, hay que reconocer. No es tu culpa, ¿no? No es mi culpa ser alcohólico. No, ¿quién más por aquí? Por aquí decía, déjame buscar. Fíjate, Marcos Casilla dice, sí, efectivamente, los Jets son los odiados de él. Sí, ya lo sé, yo también los odio. Saludos a mi hijo. Zavala, era una gran rivalidad con la prepa, de prepa 9 con Jets. Sí, pero ya en veteranos, Jorge Castorena, también nos... Saludos, Jorge. Mira, se conecta mucho. Bueno, el Pollo ya comentó ahí también.
Los saludos del pollo no cuentan, es ni los leas, por favor. No contamines, no llenes con ruido el aire, el espectro. No, no, no. Por supuesto que sí. Por cierto, mis comentarios, dejo, perdón, la salita Romina de la semana pasada, de 10, A mí, la verdad, me gustaron las de habanero. Mango habanero y unas de chipotle, buenísimas. Ya, pronto, mi Panchito, vas a ver, ya prometió el pollo que patrocinadores de Alita Romina va a entrarle ahí cuando tengamos la primera reunión ahí contigo. Ya le va a entrar al quite ahí al patrocinio. Bueno, yo los espero aquí con mucho gusto. Acá Julio Tarzán y Marco le dieron una muy buena rebozada a la instalación de Topacio, así es que está a todo lujo para recibirlos. Ok. Adrián Campos, un abrazo con estimación a Francisco y a Julio Pliego Guzmán, o sea, Cel Tarzán. Saludos, mi hermano. Gracias, mi hermano. Luis Figaredo, ¿es Figaredo? Sí. El Armando, saludos, Armando. Yo quisiera aprovechar para mandarle un saludo a todos mis hermanos de Panteras, del CCH Vallejo. Amigazos todos, mis hermanos del alma. ¿Cuánto tiempo jugaste ahí? Jugué 3 años. Muy bien, me parece perfecto. Bueno, la verdad hay muchas cosas que platicar dentro de esto. Como lo habíamos puesto al principio, la idea no era así como una entrevista de ¡ay, platícanos de la historia! No, la idea era una plática de amigos, una plática de la historia, un poco de lo que hemos convivido. Y yo te agradezco mucho, mi querido Tarzán, y te agradezco muchísimo, mi querido Panchito. Gracias, la entrevista y estos momentos. No dejar que la pandemia nos deprima, ¿no? O sea, que esto siga adelante, que vean que seguimos trabajando, que vean que seguimos con la ilusión de regresar a los campos, y que ya tenemos aparte ya todo listo para que en cuanto den luz verde, empecemos con todo, ¿eh? O sea, ya estamos listos para iniciar temporada en cuanto se pueda. Pero una de las cosas todavía más importantes es que contamos con gentes, que en este caso como Huracanes, en dentro de la liga, que siguen apoyando el proyecto, que siguen con la ilusión de regresar a los campos, que siguen con no sé, esperando ese momento, ¿no? De la luz verde, sale, empezamos con el gimnasio. Panchito la otra vez me decía, ya están empezando a venir al gimnasio, ya están empezando a hacer ejercicio, ya estamos haciendo tales cosas. Exactamente esa es la idea y esa es lo que estamos pensando, tanto para los chavos como para los veteranos, que no nos dejemos caer ahorita con la pandemia de, ay, falta mucho y demás, ¿no? Entonces, todos los proyectos que de repente has echado a andar ahí, Panchito, con Alex y Tarzán y todos, pues está todo dar, porque mantener a todo mundo informado, mantener a todo mundo entrenando, mantener a todo mundo con la mente en ya vamos a regresar, ya vamos a regresar, ya vamos a regresar, es lo que nos está creando que nos quede el chocolate espeso, ¿no? Sí, y el afán, Charlie, claro, el afán de regresar a continuar participando tanto los veteranos como en el equipo de los jóvenes. Sí, eso va. No quiero terminar sin antes mandar un saludo para el buen Germán, el Pantro, que está luchando por su salud. Te mandamos, Germán, un enorme abrazo y el mayor afecto para que ganes esta lucha. Eso esperamos todos. Te queremos de regreso en el campo de la FES Aragón, Germán. Sí, por lo pronto está jugando un partido, está jugando un partido que lo va a ganar, vas a ver. Seguramente. Así es, pues, los agradecemos nosotros, Charlie, Lalo. No, Panchito, al contrario, fue un honor haberte tenido y, bueno, en cierta manera conocer un poco de tu historia, una de las, la primer leyenda de BFA, que tuvimos que hablar con él el día de hoy y ahí con su fiel escudero, el Tarzán, ahí
amigo Baltasar. Abrazo, Lalo. Eso de mi fiel escudero, eso de mi fiel escudero me sonó como a Don Quijote de la Mancha. Sí. Un poco de cultura, señor. Después sí me trajo, digo, que soy Don Panchito, no le digan Sí me sonó como Don Quijote de la Mancha. Oigan, y esperamos verlos pronto personalmente, que vengan aquí a que les invitemos un almuerzo o algo, que podamos platicar en persona. Cuente con nosotros, por favor. Sí, vas a ver que pronto, vas a ver que muy pronto. Pronto ya vamos a tener el placer, el gran gusto de reunirnos y darles un fuerte abrazo personalmente. Oye, a mí me toca invitarte las carnitas de donde nos llevaste la vez pasada. El abanico. Ahí. Ahora me toca a mí invitarte a ti. Gracias a mis cuates del abanico, buenísimas. No, hombre, qué con mucho gusto, Charlie. Te reitero mi gratitud y mi gracias también a Julio, que aquí vino a acompañarme para hacer ese doble equipo. Pues, gracias, muchachos. Ahora sí que sin miedo al éxito, ¿no? Ya, Panchito, sí, ya nos está acabando el programa. Bueno, pues. Todavía tenemos, mira, siguen llegando los. Nos quedan 18 minutos, Panchito. Uh-huh. Ah, bueno, pues aquí los tienes a tus órdenes. Gerardo Hernández Gallardo, mis oraciones y recuperación para nuestro hermano Pantro. Ángel Sierra, un abrazo para todos. Saludos, coach. Saludos, mi coach Sierra. Mientras no nos pongas allá a Tarzán a bailar en el tubo, todavía tenemos un rato todavía para platicar, nos quedan todavía 18 minutos, o sea, esto se acaba a las 10 de la noche. Bueno. Y un poco aprovechando. Oye, aprovecho, Charlie, para mandar un saludo a Arturo Armenta, que es también un gran impulsor de este proyecto y de los huracanes veteranos, claro. Ah, sí, mira, aquí ya también, ya se reportó. Saludos a Arturo Armenta, que le hemos reconocido su enorme afán por el proyecto de los huracanes, desde luego, y contamos con él, es parte del staff, de los chavos, un gran entusiasta del proyecto de la FES Aragón y de los huracanes veteranos. Arturo, un gran saludo. ¿Qué te faltó ahí? No. Oye, Panchito, ¿cuántas personas están así directamente involucradas, vamos a decir, como la directiva que está manejando este proyecto de huracanes? Bueno, el proyecto de la escuela, en la FES Aragón, desde luego el señor director de la escuela, el ingeniero Chagoya, que es un entusiasta del proyecto y del deporte, ahí ha estado en el campo con nosotros, con los muchachos, impulsándolos. Mira, como estudiante, como jugador de ese deporte, que el director de tu escuela esté ahí impulsándote, pues es valiosísimo. Claro. Entonces, la primera persona es el director de la escuela. Y alrededor de él, pues todo un grupo de exjugadores de los huracanes, y como Arturo Armenta, como Daniel Romero, el propio Alejandro Martínez, el head coach, el chat, ¿no? Y pues ahí todos. Iván Chávez, Lalo Pulido, el Julio Tarzán, tu servidor, que nosotros, pues más bien como impulsores, no somos entrenadores, somos unos acompañantes del proyecto y apoyamos en lo que está a nuestro alcance. Oye, Mario Chávez, en fin, es un grupo, digamos, de 20 personas alrededor del proyecto, directamente involucradas, y alrededor de esas 20, pues yo quisiera ver a todos los 10 jugadores, ¿verdad? Que lo que puedan aportar, así lo hagan, que aporten. ¿Qué es un aporte? Pues hasta que vayan a los juegos, que hagan acto de presencia, es muy valioso ver ahí a jugadores como Beto Ramos, que es de los fundadores, el propio Nacho Pérez Horta, Chucho Barajas. El hecho de que vayan es un gran aporte para el proyecto. Claro. Enrique Álvarez, sí. Entonces, estamos toda la hermandad apoyando un nuevo proyecto. Lo que comentas del ingeniero Chagoya, pues ya, por ejemplo, ya la bodega ya se las habilitaron y está remozada y en muy buenas condiciones. Así es, claro. Entonces ya hay un lugar donde los muchachos pueden guardar su utilería, ya poco a poco ya comentaban que iban a meter electricidad, iban a ir 2-3 cositas. Entonces, poco a poco se va levantando el proyecto. Y ahora, por ejemplo, los papás de los muchachos se han acercado con ustedes. ¿Qué les han comentado? ¿Qué les han dicho? ¿Qué les ha parecido el proyecto? Bueno, mira, comentaba Julio Tarzán al inicio de la plática de que en ese primer juego
la tribunita estaba llena, pues, de padres de familia, de padres de los jugadores, de compañeros de la escuela. Se siente el entusiasmo enorme que despierta un equipo representativo del fútbol americano, Eduardo. O sea, la respuesta ha sido fabulosa. Nosotros ya hubiéramos querido una tribuna llena, ¿no? Que sea de ese tamaño. La respuesta ha sido muy importante, muy valiosa, y se siente un enorme ánimo por el equipo representativo. Y unos chamacos bien valientes, ¿eh? O sea, bien, muy bien. Y digo, esta es la primera temporada, Eduardo y Charlie. Ya veremos, 2-3 años, van a ver qué equipazo va a tener la escuela. Sí, seguramente. Pero fíjate, hay una cosa que ahorita me llamó un poquito la atención, y es un poco el ejemplo que le puedes dar a los chavos, y eso con llevar a personajes que hayan jugado en algún momento en Huracanes o cosas por el estilo. Hay una cosa que hay que reconocer y que hay que reflejarles a los chavos, ¿no? Que todas las personas que están apoyando son personas exitosas. Que el fútbol americano te crea éxito. En la mayoría de los casos, ¿no? Hay gente que no, pero la mayoría de los casos, la gente que practica o practicó en algún momento en su adolescencia el fútbol americano, normalmente somos personas exitosas, ¿no? Ya sea en tu casa, ya sea en tu trabajo, ya sea como familia, ya sea como hijo. Entonces, ese ejemplo que le puedes dar de repente a tus pupilos, o siendo coach o siendo jugador o cosas por el estilo, está padre. Entonces, a mí no sé si en algún momento hiciste algún como scrimmage de veteranos, Huracanes veteranos contra chavos. No nos atrevimos a tanto, ¿no? Pero digo, no llegamos a tanto. No se trataba de matarnos, ¿no? Pero sí. Claro, mira, este grupo de personas de los Huracanes, efectivamente podemos hablar de un grupo de personas exitosas, de personas positivas. Todos andamos en la lucha diaria, Charlie. Quizás eso sea nuestro éxito, que estamos en la lucha, que tenemos modo de ir para adelante. Sí, no exitosamente quiere decir que tengas la cartera llena, ¿eh? O sea, exitosamente... No, claro, pero personas positivas. Exactamente. Personas positivas, quizás para adelante, trabajadoras. Bien, un grupo... Perdóname la expresión, un grupo a toda madre en los Huracanes. Yo lo diría... Igual, los puntos en normal, un grupo padrísimo, un grupo riquísimo, ¿no? Yo lo diría todavía más bonito. Una gran familia. Así es. Así es. Entonces, bueno, todos, reitero, todos, yo les quiero reiterar la invitación. Dense su tiempo a los exjugadores. Cuando vean que regrese el equipo, allá los esperamos en Aragón. A todos. Sí, algo aportamos con nuestra presencia. Oye, Panchito, ¿y de qué color van a salir en la próxima temporada? Esta temporada que está suspendida, se hicieron jerseys blancos y azules. Muy bonitos, como... Pues de la universidad, el azul nos corre por las venas, mi Charlie. No, está bien, pero es bueno preguntarlo, porque quedaron ahí pendientes. O sea, como ya veníamos a punto de entrar, de empezar la temporada, ya todo mundo estábamos ahora sí que cocinándonos ya a empezar la temporada. Realmente nos faltó una semana para empezar la temporada. O sea, paramos una semana antes de iniciar la temporada. Entonces yo creo que la mayoría ya teníamos el jersey ahora sí que el nuevo jersey en la mano, así como le pasó a Generales, ¿no? Que tuvieron que suspender a la mera hora la entrega de jerseys, y varios que tenían ya programadas algunas cosas que tuvieron que pararle un poquito, ¿no? En su momento invitaron a Lalo para ir a hacer la entrega de jerseys ahí a Cuernavaca, y a la mera se suspendió y detalles así, ¿no? La pandemia. Entonces, ya por eso mi pregunta, ¿de qué colores ibas a salir? Bueno, los veteranos creo que de naranja, igual que el año anterior. Y bueno, ahora que tenemos tiempo, ya veremos, a ver qué sorpresa les damos. No, me parece muy bien. Hablando de Generales, saludos a mi coach Panda, David García. Creo que anda en otro equipo ahora, ¿no? Ya se cambió, sí. Pero bueno, saludos al buen Panda. ¿Cómo se llama el coach? David García. David García, saludos al coach García.
Sí, sí, toda la banda de ahí. Y ahora sí que ahora sí vamos a agradecerles y vamos a ahora sí vamos a despedirnos, mandándoles un muy fuerte abrazo a los dos y a toda la familia de Huracanes y a toda la familia de BFA. Cuídense muchísimo, la verdad, este nuevo rebrote de la mutación está tremenda. Y lo peor de todo es que a los que nos está pegando somos a los que no estamos tan viejitos, ya somos viejitos, pero no estamos tan viejitos. Entonces, desgraciadamente, este rebrote, que no es un rebrote, simplemente es la consecuencia de los malos movimientos en diciembre, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es nuevo es la nueva cepa. Entonces, hay que estar muy, 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 pues, cuidados, número cuidados, uno. Sí. Y cuidar a nuestras familias y cuidar a nuestros amigos y cuidar a los adultos mayores, que son los que ahorita más... Panchito, sí. ¿no? No, Panchito es adulto, adulto. No es adulto mayor. Igualmente, Charlie, somos... Los agradecidos somos nosotros, Carlos y Lalo. Muchas gracias por dejarnos platicar con ustedes y con sus compañeros de este deporte y con sus amigos y hermanos de vida, ¿no? Que con los que nos acompañamos de un modo o de otro en este día a día. Muchas gracias y reitero un saludo para toda la banda Huracán, para toda la banda de los Bulldogs de la Normal y para mis compañeros de la lucha de Aragón es el Sol. Un abrazo para toda la comunidad de fútbol. Me parece muy bien. Mi querido, Sierra, voy a contestar una cosa. Y con respecto a, ¿qué opinan de lo de la CONFAO? Al momento, está por suspenderse. Por ahí llegó el chisme de que está por suspenderse. Sobre todo porque no hay un control profesional como tal para... Charlie, además hay otra cuestión, o sea, dime en qué campos, si ahorita están cerrando todos los campos. Sí, no es tiempo, hay que aguantar, hay que aguantar, calma. Aparte, personalmente creo que es una irresponsabilidad exponer a los jugadores de esta manera, cuando no hay las condiciones sanitarias para poder... Hay que aguantar y cuidarnos. Mira, ya hablamos de regresar. Ya falta menos, ya para que pronto estemos ya nuevamente en el campo. Desgraciadamente, las consecuencias de la calentura de equiparte y de jugar y todo esto, el día lunes, no sé si algunos se enteraron, no voy a dar los nombres para no llevarnos entre las patas a nadie. Pero participantes de la Liga de Arena, una familia completa se murió. Dos hermanos y el papá que practicaron fútbol americano en la temporada de arena fallecieron el día lunes. Y desgraciadamente lo venimos diciendo. Si algo hemos tratado de hacer en BFA es no querer sacar las cosas apresuradamente, uno. No se trata de ganar dinero por chin, ya voy a sacar aunque sea una categoría de flag o voy a sacar quién sabe qué por llevarme unos pesos a la bolsa. Aquí lo primero que tenemos que hacer es cuidarnos. Y si nosotros nos cuidamos, cuidamos a los demás. Entonces, si así lo lográramos todos, si yo me preocupo por cuidar a uno, vamos a pensar, yo me preocupo por cuidar a Lalo. Lalo a cuidar a Panchito. Panchito a cuidar a Tarzán. Entonces, esa es la idea. De la liga ahorita, todos cuidarnos, todos estar lo más sanos que se pueda, y bueno, desgraciadamente algunos de nuestros compañeros pues nos han ganado ahí el partido, ¿no? pero los que quedamos, y si nos podemos cuidar, y si nos podemos alimentar bien, hacer deporte, lavarnos las manos, número uno, usar el cubrebocas, etcétera, etcétera, pues todavía mejor, ¿no? Entonces, yo, contestando un poco la cuestión de lo de la CONFAO, yo me enteré que se va a suspender. Sigue todavía, al momento sigue el plan, se sigue manejando todo, exactamente igual que la liga profesional, pero hasta ahorita yo sé que se van a suspender. No sé si tú sepas algo. Y además ellos es una liga federada, entonces se tienen que atener a lo que diga la federación. Claro, claro. Ya,
No, que yo no creo que se vayan a exponer a que vayan a querer jugar clandestinamente en algún baldío. No es el caso, Eduardo, por favor. Hay que mantener la calma, cuidarnos, soportar, y ya estaremos de regreso con la alegría de siempre. Sí, eso seguro. Bueno, pues, cuidarnos. Mira, nos comenta Julio Gonzalo Castellanos. Felicidades por tu excelente programa. Llamémonos huracanes o bulldogs, todos somos parte de la gran familia del fútbol americano. Gracias por compartir los espacios. Y Francisco sigue siendo la gran persona en lo profesional y en lo deportivo. Saludos. Gracias, Julio. Saludos igualmente. Muy bien. Pues bueno, no nos queda más que despedirnos y darle un gran agradecimiento a la escuadra de Huracanes, en este caso Panchito, mi querido Tarzán y todos los que estuvieron comentando durante el programa, toda la familia BFA y a todos los chavos que se conectaron y a todos los que nos vieron y a todos los que están del otro lado del charco, de este lado del charco, etcétera, etcétera, para no estar dándole vueltas. Gracias a nuestros patrocinadores también, que no me voy a cansar de agradecérselos. Sin ustedes no podríamos hacer nada, aunque no hacemos nada, pero nos la pasamos bien, ¿no? Nos divertimos. Gracias, muchachos. Entonces, buenas noches y gracias. Hasta luego. Un fuerte abrazo, mi querido Panchito. Bye. No queda más que agradecerles, muchachos, el que nos hayan brindado estos minutos de su tiempo, y nuevamente, no me he cansado de decirlo, muchas felicidades y de verdad un aplauso por el proyecto que están haciendo en la FES Aragón. Seguramente esto va a cuajar, obviamente sabemos cómo es esto, es la constancia y el trabajo es lo que va a dar frutos, ya está dando frutos con un equipo de intermedia, entonces esto va a crecer y yo estoy seguro que en 5 años ya hablemos de un equipo de Pumas Aragón en Liga Mayor. Ojalá, así va a ser. Gracias. Gracias, un fuerte. Ya saben que aquí el espacio está abierto para ustedes. Gracias. Mira, oigan. Acompañen la próxima semana. ¿Qué pasó? Fuerte aplauso. Gracias, muchachos. Adiós. Muy bien, Pachito. Media hora de aplausos. Muy bien. Muy bien, pues mi querido Lalo, no nos queda más que despedir el programa, cuídate mucho. Igualmente, Charlie, pues ya sabe la recomendación, o sea, todos queremos ya regresar a jugar, a entrenar, yo sobre todo a regresar a entrenar con los niños, que la verdad, o sea, cuando eres coach de infantiles te da mucho ese convivir con los niños, te ayuda mucho en tu estado de ánimo en muchas cosas. Pero tenemos que guardar la calma, o sea, vamos a paso por paso, ya falta menos para que podamos regresar, entonces, tranquilos, y acuérdense que de la conducta de cada uno depende el futuro de todos, cuídense, por favor, absténganse de hacer cosas que a la larga nos pueden perjudicar. Hay que aguantar, en serio, estamos en la etapa de que necesitamos aguantar un poquito, nada más un poquito más para poder regresar a los campos y yo creo que con eso es más que suficiente. Dios quiera dentro de 1, 2 o 3 meses ya estemos vacunados cuando menos para poder pues, cuando menos poder empezar a entrenar, que es lo importante, ¿no? Y ya cuando menos empezar a entrenar, y aparte de cuando menos empezar a entrenar, pues poco a poco empezar a retomar un poco nuestra vida diaria, ¿no? El estar, eso no quiere decir que no vamos a tener que seguir utilizando un buen rato el cubrebocas. No, o sea, ya tenemos que, ahorita está el término ese de la nueva normalidad, no, o sea, ya es un cambio en nuestra forma de vida, vamos a tomar el uso del cubrebocas, ya va a ser algo cotidiano para nosotros, y seguirnos lavando las manos, o sea, ya prácticamente nos reenseñaron a lavarnos las manos, que ya nada más era rápido, y ahorita sí a conciencia, y tener un poco más de cuidado en cuestiones de normas de higiene, yo creo que eso poco a poco nos vamos a adaptar, y vamos a llevar ya una vida, pues, normal. Así es.
Pues nada, mi Lalo, nos estamos viendo la próxima semana. Ahí luego te platico un proyecto nuevo que traigo dentro de mi cabezota. Y la próxima semana también tendremos seguramente algún programa o algún invitado estelar, retomando la cuestión de estas leyendas de la liga que actualmente están jugando con nosotros o en algún momento jugaron con nosotros, o recordando a jugadores con sus familias que estuvieron participando con nosotros. Seguramente que sí. Pues buenas noches, cuídense y nos vemos en punto de las 20 horas el próximo miércoles. Te faltó una cosa. Salud. Eso, Chihuahua. Salud a todos. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Si tienen tele, vean el Super Bowl. ¿Quién va a ganar, Lalo? Chupen mucho, no chupen mucho. O sea, no pierdan la conciencia, por favor. ¿Quién va a ganar, Lalo? Yo quiero que gane Kansas, la eso, verdad. Chihuahua. Vamos con Kansas. No quiero que Brady gane. No quiero que sea tan histórico como ya la. Ya tienen que abrir paso a las nuevas generaciones. Sí, no, pero yo no quiero que sea tan histórico como ya es. O sea, va a ser el más grande de todos. Se va a volver el más grande de todos. Y no quiero que sea él. Bueno. Esperemos que gane el mejor. Está en discusión. Está en discusión por ahí. Bueno, o sea, no, sí puede ser. Pero... dijeron que los Patriotas fue una dinastía, está cuestionable. Está bien. Porque dicen, ganaron 6 campeonatos en un lapso de, ¿qué? ¿De 17 años? No estoy seguro, pero... Sí, o sea, fueron 6 campeonatos en un lapso de 17 años. Y por ahí digo, y esto yo no lo dije, y van a decir, ah, ¿sí? ¿Por qué la vas a Green Bay? Green Bay sacó 5 campeonatos en 7 años. ¿Qué equipo fue más dominante? Dice Ángel Sierra que Tampa Bay. Está bien, mi querido Ángel. Está bien. Por favor, departamento ahí de producción, que lo bloqueen al señor. No, no es cierto. Todavía tengo tus cubrebocas, Ángel. Por cierto, ya sé. Ah, bueno, ahora resulta que va... ¿No puedes pasar por ellos? Sí. Uy, no, ya. Mira. Yo seguiré siendo delfín. Siempre, toda mi vida. Bueno, pues un fuerte abrazo. Puedes cambiar de novia. Puedes cambiar de partido político. Puedes cambiar de religión. Puedes cambiar de nacionalidad. Pero nunca se cambia de equipo. Jamás. Eso es todo. Me parece muy bien. Solamente los que le van al Cruz Azul. ¿No? Solamente los que le van al Cruz Azul está aceptado que cambien de equipo. De ahí en fuera no. Bueno, pues un fuerte abrazo. Nos estamos viendo y... pues hasta luego, mi Lalo. Nos vemos la próxima semana. Gracias, buenas noches.